bienvenidos a la radio. Las 11 de la mañana ya estamos aquí, fieles a nuestra cita todos los días, de lunes a viernes, desde ahora mismo hasta las 2 de la tarde. Como siempre, la mejor compañía, con buena música, un poquito de todo, música de todos los tiempos. Y en esta tu sintonía, la 107.6 de la FM, vamos a repasar como siempre las noticias que hoy se destacan más, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Ni qué decir tiene, pues que una vez más los datos sobre la pandemia son protagonistas. También vamos a contar otras cosas que ocurren en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Un concierto que nos ha gustado, bueno, primero porque es benéfico, fundamentalmente, está para pensando en CUDECA, ya saben que es la Asociación de Cuidados Paliativos del Cáncer, y han organizado un concierto benéfico para dentro de un par de días, te lo voy a decir, de Miguel Poveda, que ha puesto mi compañera Manuel Poveda. Mira que le gusta a ella a Poveda, pues nada, la ha puesto Manuel. ¿Qué vamos a hacer? Pues será el 22 de diciembre, la semana que viene, en Estepona, en el Auditorio Felipe VI. Es el lugar maravilloso, un concierto donde todo lo que se recaude será íntegro para CUDECA. También vamos a tener con nosotros a partir de las 11:30 a Lisandro Vieites, él es asesor de Sanidad y Consumo. Ya te lo contamos, la delegación ha puesto en marcha una campaña para el uso correcto de las mascarillas, que parece que a estas alturas todavía no lo hacemos muy bien del todo. Y además es fundamental para nuestra seguridad y de nuestro entorno. De cara a estas fechas donde se supone que todos hacemos más compras de las habituales, tenemos que dar algunas recomendaciones. No lo haremos nosotros, sino Facua. Y hoy es jueves, toca el turno de conocer cuáles son las series que ahora están más de moda y podemos ver en plataformas. Pues será Mike Sierra quien nos lo cuente. También vamos a tener aquí con nosotros a una empresaria y juguetera. Ella es Lorena Esteban, la juguetería Da Vinci's. Bueno, hablaremos sobre la perspectiva de cara a estas fechas, en fin, cómo ha perjudicado todo lo que está ocurriendo. Y el próximo martes, día 22, también, desde el Centro de Transfusiones y Tejido Celular de Málaga, van a estar aquí en Marbella una jornada para donar sangre. Bueno, son algunos de los asuntos que hoy vamos a tratar en día a día, hasta las 2 de la tarde. Y prometemos poner musiquita, un poquito de todo, un poquito de todo. Pero antes, como siempre, vamos a repasar algunas cosas importantes, por ejemplo, las efemérides o los cumpleaños. Y es que hoy cumple 84 años el Papa Francisco. Le deseamos que tenga una buena salud. 84. El presidente de la Federación Española de Balonmano, Juan de Dios Román, que hoy cumple 77. El ex atleta Iván Pedroso, 48. Y el actor Bill Pullman cumple hoy 67 años. Y fíjate lo que ocurría un día como hoy. Es terrible. Además, como pasan los años, que parece que es que fue ayer. Fue un día como hoy del año 1983, cuando se producía el incendio de la discoteca madrileña Alcalá 20, en el que fallecieron 82 personas y otras 24 resultaron heridas. Y un día como hoy del año 1994, la empresa ya desaparecida Galerías Preciados presentaba suspensión de pago en un juzgado de Madrid para evitar la quiebra. Pues un día como hoy, un 17 de diciembre.
noticias también de las que todo el mundo habla, como siempre, cualquier noticia siempre tiene, pues ya saben que para gustos los colores, y el titular: el Pleno del Congreso aprobará este jueves, hoy, la ley de eutanasia para que continúe su tramitación en el Senado. Se supone que hoy, jueves 17 de diciembre, se aprobará la proposición de ley del Partido Socialista que despenaliza la eutanasia, que así se remitirá al Senado para continuar su tramitación en el Parlamento. En ese texto modificado, habla y modifica el artículo 143 del Código Penal, que castiga a quienes causen o cooperen activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera padecimiento crónico e imposibilitante, para eximir de responsabilidad penal al quien causare o cooperare activamente en la muerte de otra persona, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Una ley que dicen que, bueno, ayuda a esas personas en esos último, en ese último tramo de su vida con mucho sufrimiento, y otros que lo consideran una auténtica aberración. Para este jueves 17 de diciembre, hoy tendremos una temperatura máxima de 19 grados, cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvia, veremos el sol a lo largo del día. Concretamente, a partir de las 5 de la tarde tendremos cielos despejados en esta edición de jueves. Y mañana viernes mantendremos el mismo estado. Temperatura máxima 19 grados, cielos despejados durante todo el día, aunque a mediodía habrá acto de presencia de algunas nubes. Pero tendremos un fin de semana de cara a este próximo fin de semana, pues también sol y buenas temperaturas. Bueno, pues ese es el tiempo para hoy y para los próximos días. Y repasamos también la agenda de actividades del ayuntamiento. A las 10 de la mañana de hoy, la cita era en el restaurante Finca Amalura Labardero, la presentación de la guía del talento deportivo de Marbella. Ahí estaban el concejal de deportes, Manuel Cardeña, el concejal de actividades deportivas de San Pedro Alcántara, Javier Mérida, y la directora de Onda Cero Radio, Inés Borrego. En estos momentos, en el Parque de Bomberos de Marbella, se están presentando los nuevos vehículos del servicio de bomberos. A las 12, en Calle Oriental, en San Pedro Alcántara, en el Real Club Golf de Guadalmina, será Javier García, como teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, va a contar y va a informar sobre los trabajos que se incluyen en el plan de urbanizaciones de San Pedro. Y a la 1 del mediodía, en la sala de usos múltiples del ayuntamiento, los concejales de obra Diego López y de deportes Manuel Cardeña presentarán el nuevo plan de mantenimiento de instalaciones deportivas. Cosas que ocurren también en nuestra ciudad. Agentes de la Policía Nacional han desalojado una fiesta ilegal con más de 20 personas en una casa en Marbella. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11 de la noche del pasado viernes, cuando la Policía Nacional recibió un aviso por parte de los vecinos que había una fiesta privada en una urbanización, la de los Naranjos de Marbella. El ruido de la reunión llamó la atención, alertaron inmediatamente la policía y allí se personaron. Más de 20 personas estaban allí pasándoselo bomba. Todos los asistentes permanecían sin mascarilla, sin guardar las distancias, en actitud festiva y consumiendo bebidas alcohólicas. ¡Qué raro!, ¿no? Pues todos han sido multados. Todos, absolutamente, todos identificados y propuestos para sanción por incumplimiento de las medidas sanitarias. La Policía Nacional reitera a todos los residentes de la provincia de Málaga que la primera fase de desescalada es hasta hoy. En ese primer tramo, el toque de queda es hasta las 10 de la noche, de 10 a 7 de la mañana. Y que sigue estando prohibidas las reuniones de más de 6 personas.
A ver, algún espabilado que piense que no le van a pillar. Bueno, también otras noticias interesantes y buenas. Desde el Instituto de Educación Secundaria Guadalpín se lanzó el pasado lunes una iniciativa solidaria que ha llegado a recaudar cerca de 500 euros en tan solo 3 días y que irá destinado al Banco de Alimentos Banco Sol de aquí en Marbella. Bueno, están muy contentos porque ellos lanzaron la propuesta y ha tenido muy buena acogida. O sea que son alumnos del Instituto Guadalpín, son estudiantes. Quieren colaborar en esta circunstancia. Recuerden que de momento las restricciones marcadas por la Junta de Andalucía siguen vigentes al día de hoy. Están planteando algunas restricciones más, pero bueno, de momento está lo que está, ¿eh? Y Marbella va a contar durante todas estas fechas señaladas con un refuerzo de seguridad en las zonas comerciales. Porque siguen los datos tremendos. Por ejemplo, en Cataluña se registran 2.269 casos en las últimas 24 horas. 30 fallecidos en las últimas 24 horas. En Navarra suben los casos a 124. Y así más de lo mismo. 4 personas fallecidas, 1.327 en Galicia. Canarias restringe las entradas y salidas en Tenerife y reduce las comidas de Navidad a 6 personas. En fin, que siguen los datos bastante preocupantes, así que no hay que bajar la guardia. De hecho, Illa achaca el incremento de contagios de las últimas semanas a la relajación de medidas en algunas comunidades autónomas. Insta a que las comunidades se pongan un poquito más restrictivas. Y contando qué va a pasar aquí en Marbella, pues decirte que la evolución aquí en Marbella de la pandemia continúa siendo positiva. Este miércoles, y con todos los datos, no hay que lamentar fallecidos y solo se registran 13 nuevos positivos. Además, la incidencia acumulada baja un poquito más, hasta los 97 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Andalucía bajan los fallecidos y suben los contagios. De hecho, al día de hoy, Marbella mantiene 700 casos activos de coronavirus. ¿Esto qué significa? Pues que han dado positivo, que están localizados por las autoridades sanitarias y que están confinados en casa. 700. Que no es poco, ¿eh? Una buena noticia que ha dicho mucha gente: hombre, esto lo podía haber hecho también en el ayuntamiento. El pueblo de Parauta, que es un pueblo pequeñito con pocos habitantes, ha decidido no poner luces de Navidad en el pueblo. Han dicho: mira, cambiamos el alumbrado por jamones de pata negra para los vecinos. Oye, están todos encantados, ¿eh? Claro, es un pueblo pequeño, son pocos habitantes y repartir productos ibéricos y vino de Ronda, hombre, es una muy buena idea. Aquí con 150.000 habitantes hubiera sido un poco complicado, ¿eh? Es lo que tiene que seamos tantos. Bueno, y otra noticia también destacada aquí en Marbella, que se funda una nueva asociación. Son los vecinos y comerciantes del casco antiguo. Se llama Asociación de Comerciantes Amanecer Casco Antiguo. Bueno, pues la finalidad y la forma de trabajar pues es para animar al resto de los ciudadanos del municipio para que hagan sus compras en el centro urbano ante la escasez de turistas en Marbella debido a la pandemia. Bueno, pues le damos la bienvenida al trabajo codo con codo. Las 11 y 15 minutitos, vamos a poner un poquito de música. Cuéntame qué te ha pasado. Y después nos vamos al kiosco. Porque el tiempo no perdona y no camina a paso lento. Que tu voz grite sin miedo todo lo que llevas dentro para enterrar tanto lamento. Me he dado cuenta que tus lágrimas son fácilmente. Me he dado cuenta que tus
muy fans de Miguel Poveda. Pues Miguel Poveda estará en Estepona el próximo martes 22 de diciembre, el día de la ilusión por los millones, el día de la Lotería Nacional, y viene con un objetivo: colaborar y trabajar para CUDECA. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono al subgerente y director financiero de CUDECA, Rafael Olaya. Rafael, buenos días. Buenos días, Cristina. Buenos días, muchas gracias por atender nuestros micrófonos. Bueno, una buena noticia, todas las manos son pocas, Rafael, para ayudar a CUDECA. Y esta vez tenéis una mano muy importante, que es la de Miguel Poveda. Quiero que nos cuentes cómo surge esta colaboración. Bueno, pues muy brevemente, con esta pandemia, como tantas empresas y organizaciones, pues CUDECA está sufriendo económicamente una merma en sus ingresos. Entonces hemos puesto en marcha una campaña de crowdfunding, una campaña digital de captación de fondos, que se llama Únete al Efecto Girasol. Únete al Efecto Girasol. Correcto. Toda la información está en efectogirasol.org. Uh-huh. Y esta campaña, que comenzamos en noviembre, bueno, está teniendo una respuesta fantástica. La verdad es que toda la sociedad de Málaga, de toda la provincia, nos quiere mucho, Cristina. Hombre. Y estamos teniendo una gran respuesta. A día de hoy llevamos ya recaudados más de 75.000 euros del objetivo, que son 185.000. Bueno, la noticia es la noticia fantástica, Rafael. Recordamos que CUDECA trabajáis, estáis en los cuidados paliativos del cáncer, con lo cual todas las ayudas y todas las manos son pocas. Pero quiero que me cuentes qué es Únete al Efecto Girasol. Para aquellos que no sepan, el girasol es el logo que vosotros utilizáis. Además, yo tengo mi pin guardado y de vez en cuando me lo pongo, ese girasol magnífico. Sí, el girasol es el símbolo de los cuidados paliativos. Uh-huh. Y con esta campaña queremos conseguir el dinero suficiente para financiar un equipo domiciliario de médico, enfermera, psicólogo y trabajador social, uh-huh, que atenderá el año que viene a casi 300 personas de forma totalmente gratuita. Ese es el objetivo, financiar el equipo de estos cuatro profesionales. Y seguir con el trabajo, porque como dices, también la pandemia también ha perjudicado el trabajo de muchas asociaciones, que se ha visto mermado los ingresos. Claro, claro, esa es la idea, tratar de, lo que se trata creo ahora es de aguantar unos meses más hasta que la pandemia se vaya diluyendo, esperemos que sí, y todo se vaya normalizando. Bueno, y ese es el objetivo de esta campaña. Pues Miguel Poveda actuará en el Auditorio Felipe VI de Estepona, y ahí es donde el trabajo de colaboración por parte del Ayuntamiento, ¿no? Claro, el otro día el alcalde muy generosamente pues se unió a la campaña de esta manera tan fantástica y ha cedido todos los ingresos de este concierto, de este magnífico concierto, uh-huh, para la campaña Efecto Girasol, o sea que va a ser un gran empujón para la campaña, seguro. Fantástico, yo sé que ya se están vendiendo entradas, la gente las puede comprar, las puede adquirir las entradas pues a través de diferentes páginas web, la de tafestepona.com, también en cudeca.org, en efectogirasol.org, en fin, que estáis vendiendo entradas, sobre todo porque, hombre, yo creo que colaborar con CUDECA es algo muy, muy, muy importante. Hay que ser solidario y luego, bueno, ver al señor Poveda aquí en la Costa del Sol, en Estepona, pues yo creo que es algo magnífico. No sé si sabe, Rafael, cómo va la venta de entradas. Pues ahora mismo no tengo el dato, pero creo que se estaba animando muchísimo, sí, en estos días, sí, ya sí, que sí, se acerca la fecha del martes. La verdad es que se está animando mucho la gente. Sí, y es que como en redes sociales, bueno, esto ha corrido como la pólvora y hay muchísima gente que a través de los grupos de Facebook se han enterado y están comprando entradas. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad, esto es ya obvio, y espero que vaya muchísima gente manteniendo ese aforo restringido y que recaudéis todo lo posible. ¿Tenéis fecha para la finalización de este reto? Claro, el Día de Reyes. Hasta Reyes. Que vendrá con el regalo de, uh-huh, que hemos conseguido el objetivo de los 185.000 euros. Seguro que lo conseguimos. Perfecto. Bueno, de momento también habéis conseguido también donaciones importantes para esta campaña de Rotary Club de Estepona, Agrojardín, Fundación La Caixa. Es decir, todas las manos son buenas. Rafael, tú que llevas todo el tema financiero, tú sí has visto cómo ha ido mermando, ¿no?, los ingresos.
Claro, en nuestro caso las tiendas benéficas han sufrido muchísimo, sobre todo por el cierre durante casi 3 meses, y los eventos benéficos, como todas las ONGs, en ese apartado es que está totalmente bloqueado. Pero seguís trabajando. Sí, sí, seguimos manteniendo todos los servicios, hemos conseguido mantenerlos, y esa es nuestra lucha, que no seguir cuidando al mismo número de pacientes que tenemos, vamos. Hay que seguir porque hay muchas familias y todavía mucha gente que necesita vuestro apoyo en todos los sentidos. Rafael, espero que tengáis muchas manos como estas y así de estupendas. Seguro que sí, estamos muy optimistas. Pues muchísimas gracias, Rafael. Felices fiestas y precaución, como siempre. Igualmente, Cristina, gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues es Qdeca, que lanza ese reto. Necesitan recaudar 185.000 euros que necesitan para esa unidad. El efecto girasol, que es el mantenimiento de un equipo multidisciplinar de atención domiciliaria que está formada por un médico, un enfermero, un psicólogo y una trabajadora social para ayudar a estas personas enfermas de cáncer. Próximo martes, en el Auditorio Felipe VI de Estepona, Miguel Poveda. Día de música y de buen rollo en estos tiempos tan grises. Las 11:27 vamos a dar un salto rápidamente a la prensa local y la provincial. Bueno, si quieren, porque está últimamente la cosa. A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos con la portada del diario El País. Las comunidades autónomas se plantean endurecer el plan de Navidad. Sanidad invita a las autonomías a limitar movilidad, horario y reuniones. Baleares y Canarias han actuado ya. Cataluña, País Vasco y Andalucía lo están estudiando. Otros asuntos en la portada del País. El choque de Sánchez y Casado agrava el bloqueo institucional. Y noticia internacional, Alemania se confió y ahora tiene que parar. Del País pasamos a la portada del diario El Mundo. El gobierno exhibe su crisis en pleno caos ante la Navidad. Bronca pública en los pasillos del Congreso entre la ministra de Hacienda e Iglesias, que también desaira a Laya por Venezuela. Y ya permite a las comunidades autónomas imponer nuevas restricciones a su aire. El Consejo General del Poder Judicial prepara una respuesta oficial a las injerencias de Sánchez. Seguimos con la prensa. Empezamos con las provinciales y empezamos con la portada del Diario Sur. El Diario Sur, en portada, la Junta de Andalucía no endurecerá de momento las restricciones de cara a la Navidad, en principio. Málaga controla el uso de las mascarillas en los gimnasios. La policía local denuncia a 6 centros deportivos y una treintena de clientes cazados sin cumplir las normas. Es que hay que ponerse la mascarilla. Otras noticias. Banco Sol bate récords y recauda más de 1 millón de euros en la gran recogida de alimentos. Otra de las portadas, la opinión de Málaga. Sanidad pide a las regiones con malos datos que endurezcan las restricciones. El gobierno detecta cierta relajación en las medidas y achaca a los repuntes que se están padeciendo en diversas comunidades autónomas. Pedro Sánchez pide un último esfuerzo para no tirar por la borda todo lo conseguido. El ministro Salvador Illa insta a no fiarse de los test antidiagnóstico. De hecho, están diciendo que están pidiendo a los médicos que no lo receten.
la Opinión de Málaga hace una encuesta entre los ciudadanos malagueños y dice que el 54% se muestra pesimista sobre la evolución del COVID. Hablamos de impuestos. Málaga aprobará una bajada del 25% en la tasa de basura. Y nos vamos al Málaga Hoy. La Junta mantendrá la desescalada navideña pese al aviso de sanidad. Juanma Moreno no contempla cambios por ahora pese al aumento de los casos. Haciendo balance de los datos en Málaga, los contagios repuntan y se duplican en un día en una jornada con un fallecido. También esa noticia estupenda, el reparto de un pata negra para los vecinos de Parauta.